partir de 1968 que los Juegos Olímpicos tuvieron una identidad. Por primera ocasión, una sede olímpica contaba con señalizaciones e instalaciones que reflejaban un diseño propio. Había que crear un lenguaje que identificara no solo los juegos, sino su función. Pedro Ramírez Vázquez, detrás de sus proyectos, ya sea de diseño o de arquitectura, tenían dos cualidades que por norma él se fijaba. Uno, que debían ser funcionales, y otro, dignos. Si es un museo de antropología, a la altura, debía ser funcional, pero a la altura de la dignidad que merece la cultura de nuestro país. Si es una basílica de Guadalupe, funcional a la altura de la dignidad que merece la fe de los mexicanos. Si es una olimpiada, una imagen funcional a la altura de la dignidad que merece nuestro país. Estos no fueron ideas, es ideología. La diferencia entre idea e ideología es que la ideología es lo que tienes como principio. Y esos son los principios sobre los que se apoyó siempre en su vida Pedro Ramírez Vázquez, y con los cuales fueron el común denominador para desarrollar todo este programa de identidad. La cuestión de identidad de los Juegos, fuimos los primeros en hacerlo. Lo que estás viendo ahorita de México 68, esos logos, no son parte de la identidad. Después de los Juegos de México, ya todos los Juegos tienen identidad, pero fuimos los primeros. O sea, los uniformes de las edecanes, los logotipos, los carteles, las instalaciones estaban vestidas. Bueno, la ciudad estaba vestida de la misma identidad. Los primeros que se incorporan al Departamento de Diseño Gráfico fue el arquitecto Manuel Villazón y el arquitecto Manuel Virchis y Sergio Queapa. Ellos fueron. Tengo la minuta en donde, cuando se está creando el programa de identidad, en el que, lo subrayo, no intervino ningún extranjero, ninguno. Había un emblema oficial que siempre fue el oficial, que era el calendario azteca, que ya estaba desde tiempos del licenciado López Mateos, que ese fue el que se siguió usando para la correspondencia oficial, pero había que dar una, como dijo Díaz Ordaz, una imagen de un país moderno. Entonces Pedro Ramírez Vázquez le dijo al equipo: quiero lugar, fecha y evento en un solo elemento. Entonces, y él hace un croquis que ahí tengo, México 68. Se hace ese croquis y luego el arquitecto Eduardo Terrazas, y lo menciona en su libro Diseñando una Olimpiada, Pedro Ramírez Vázquez le dijo: aquí caben los aros, en el 68. Pero cuando se está desarrollando el México 68, mi padre dijo: si le ponen paralelas puede ser huichol. Entonces con ese sentido se desarrolla eso. Se inicia al mismo tiempo una simbología, que la inicia un diseñador, Manuel Virchis y Manuel Villazón. De hecho, esa simbología está registrada a nombre de Manuel Villazón, de Eduardo Terrazas, y ya que estaba diseñada, la depuró Lance Wyman, la depuró. Pero una cosa es depurar y otra cosa es concebir. Y así fue. Entonces, cuando dicen que vino un americano a definirnos, ¿cierto? Por favor. Estamos hablando de unos niveles muy grandes de intelectuales mexicanos que concibieron la universalidad del evento para que México se proyectara al mundo y el mundo se proyectara en México. Y sí, fue un parteaguas, porque el arquitecto Ramírez Vázquez, el presidente del comité organizador, pues además puso, ¿no?, su sello, y a raíz de eso pues empezaron a ver toda su cultura, todas sus tradiciones en forma muy bonita, ¿no? Los diseños, los vestidos, los logotipos, todo eso la verdad es que dejó una muy buena imagen de México ante el mundo. Y por eso también, además, el cariño, el carácter del mexicano, pues se pudo demostrar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.